En primavera, Jorge y Ali realizaron un proyecto. Un jardín. Excavaron. Plantaron semillas. Las regaron. Y esperaron. Hasta que un día germinó un retoño. Ahora tú estás a cargo, Jorge. ¡Ajá! Fue a decirle que los Renkins y ella se irían 6 semanas de vacaciones. El jardín estaba en manos de Jorge. Cada mañana lo regaba y deshierbaba para que las flores pudieran crecer. Y así un día empezaron a brotar flores. Jorge quería enviarle un dibujo a Ali. Alguien más estaba impresionado con las flores de Ali y Jorge. Un venado. Debía tener cuidado para no asustar al venado. A la mañana siguiente, Jorge corrió a ver su jardín. Las flores no se metían de nuevo a la tierra, ¿o sí? Su amigo el venado había vuelto. Al parecer al venado le gustaban demasiado las flores de Jorge. Al venado no le gustaba la avena. Le gustaban las flores. Ali regresaría en unos cuantos días. Y a Jorge le preocupaba que no habría jardín cuando regresara a casa. En eso recordó algo que a los venados no les gustaba. ¡La avena! Pero eso no tenía sentido. La avena era deliciosa. Era solo avena con un poco de canela encima. Si a los venados no les gustaba la avena con canela, tal vez tampoco les gustaría con las flores. Jorge preparó una fórmula especial con canela protectora de flores. Si a los venados no les gustaba el sabor de las flores, tal vez no se las comerían. Al menos, eso era lo que esperaba Jorge. A la mañana siguiente, Jorge y Bill llegaron temprano. No había un solo venado dentro. El jardín estaba a salvo. ¡Bravo! Nada mal para un citadino. Los venados habían encontrado comida que no les sabía mal. Y después de unos cuantos días, las flores volvieron a crecer. Justo a tiempo para el regreso de Ali. ¡Flores! ¡Cuántas flores han crecido! ¡Qué fácil, ¿no? ¡Miren! ¡Lo hice en el campamento! ¡Atrae venados! ¡Y suena así! ¡Sí funciona! ¡Aquí vienen! Sí, lo sé. Me toca. Viernes en la tarde. La hora perfecta para un paseo.
Botellas y periódicos al sótano. Pero algunas cosas iban al centro de reciclaje. Jorge, creo que necesitas una mano. Tal vez otro pie. Creo que tú y yo vamos al mismo lugar. Tengo que ir por un paquete para Betsy. El centro de reciclaje está al lado. Pon todo en su carreta. Yo te llevaré. Jorge, ¿estás bien? ¡La rueda! ¡Iré por ella! ¿Viste? ¡Se fue hasta abajo! Si quisiera, creo que podría hacerla rodar desde aquí al otro lado del parque, Jorge. Tal vez hasta podríamos establecer una marca. Ah, ¡oye! ¡No es mala idea! ¿Lo intentamos? ¡No! ¡Está tomando velocidad, se! ¡Se ha ido! ¡Corre! ¡Hay que alcanzarla! Oh, ¿dónde podré estar? ¡Se hace tarde! ¡Ya no tardan en cerrar la paquetería! ¡Vamos! ¡Luego buscaremos la rueda! ¡Oye! ¡Ya llegamos! ¡Nos sobró tiempo! ¡Se acabaron los problemas! Ah, esto sí será un problema. ¡Buena idea, Jorge! Llevemos tus cosas al centro de reciclaje. Así tendremos espacio. Oye, ¿qué haces, Jorge? Eso no servirá. No, es una carriola de bebé. Es para bebés. Yo tengo algo mejor. ¿Ves? Este bloque sujetará esta esquina. Tú jala la carreta y yo iré empujando el bloque con mi pie. Ya lo intentaste con una de esas. ¿Ves? Le quedan tres. ¡Jorge! ¡Eso es! ¡Listo! Ahora todas son del mismo tamaño. Oye, Jorge, ¿le ayudaste a Steve con mi carreta? Betsy, ¿puedo explicarte qué pasó? De repente tuve una idea muy loca. Creí que sí. ¡Espera! No fuimos por tu carreta. Usamos tu carreta para ir por tu paquete. Eso tiene el paquete, ¿ves? Tía Margaret me compró una nueva carreta porque las ruedas de la otra siempre se zafaban. ¿Qué les pasa? ¡Ah, qué bonita! Jorge, muchas gracias por ayudar a Steve. Y te regaló mi vieja carreta. Lástima que no encontramos la rueda. Las ruedas de la carriola no durarán mucho. ¿Alguien quiere helado? ¡Claro que sí! ¿Qué le habrá pasado a la otra rueda? Ni modo, hay misterios que nunca se resuelven. No hay nada que le guste más a Hundley que un vestíbulo limpio. Y le gustaría que ese mono pensara como él.
Lo siento mucho, Hunley. ¿Eso es todo? Ni siquiera es la mitad. El timbre del 301 se pegó otra vez. ¡Adelántense! Hunley los llevará al sótano. Bien. Jorge, yo subiré por más cajas. Mientras tú y Hunley vayan buscándoles lugar. Hunley decidió buscar un lugar para las cosas de Jorge. De repente, Hunley pensó que era la primera vez que bajaba solo al sótano. ¿En dónde podía estar esa pelota? Un buen perro guardián no tiene miedo. Jorge tenía razón. Uno debe guardar todo porque nunca se sabe cuándo lo necesitaremos. Para poder localizar el ruido, Jorge dividió el sótano en 4 secciones. Grabó el ruido tenebroso en cada una de las 4 secciones. Jorge reprodujo la grabación y escuchó con atención. Ahora sabían que el ruido provenía de la parte del sótano cerca de las cajas. Primero usted, ¿sí? No. Después de usted. Hágalo. Hunley tomó una decisión. Estaba cansado de tener miedo. ¿La vaca? Sí. ¡Mu! ¡Oh, Hunley! ¡Eres el perro más valiente de la ciudad! Bien, vamos a bajar el resto de las cajas, Jorge. Oye, ¿qué no has aprendido que no debes tenerle miedo a los ruidos? ¡No, y se nos cierra la...! Tal vez sea mejor tener tus cosas arriba, Jorge. Nunca sabes cuándo se necesitarán. ¡Auxilio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Auxilio! El mundo estaba lleno de sorpresas. Porque Jorge nunca había imaginado algo como esto. Era la primera exhibición de robots del museo.
Dime, ¿qué te parece, Jorge? ¿Y bien? ¿No es fácil? Quiero 10. Este es tan delicado que podría hacer una cirugía o esto. Y acá tenemos ejemplos de lo que la gente imaginaba que serían los robots. Aquí es donde pondremos tus modelos. Los traerás antes de la inauguración de esta noche, ¿no? Sí, los traeré después de llevar a Jorge a casa. Gracias. Ten, puedes conducir el Marte Rover. ¡Guau! ¡Le encantó a Conley! Muy bien, Jorge. Ya tengo que llevármelo. Gracias. Hasta luego. No sabía que le gustaban tanto los robots a Conley. De ahí sacó Jorge la idea de hacer un robot para que Conley jugara. ¡Servía! Conley creía que Jorge era un robot de verdad. Ser robot durante una hora era agotador. Estaba listo para salir de esa cosa. Pero no quería arruinar la diversión de Conley cuando viera que el robot no era de verdad. Como no alcanzaba el botón, Jorge decidió relajarse y esperar a que llegara el ascensor. ¿Qué tal, profesora? Hola, solo vine por un pequeño robot rojo. ¿El que está en el vestíbulo? Dijo que medía 2,5 centímetros. Tal vez quiso decir... ¡Ay! ¿Dos pies? Llegó el ascensor. Por fin podría irse a casa. ¿Estoy segura de que lo dejé ahí? ¡Ay, no! Alguien debió patearlo. Busquen el piso. No creo que nadie pueda haber pateado esa cosa. Claro que sí, mide como 2,5 centímetros. ¿Serán 2 pies? Ay, conozco la diferencia entre centímetros y pies, profesora. Hay un robot sin control arriba. Es pequeño, rojo y dice XF-17. ¿Tiene el control? ¿Cuál control? ¡Sus partes no se mueven! Jorge, la profesora Wiseman te trajo al museo porque creía que eras mi XF-17. Sí, tu disfraz es tan bueno que casi terminan exhibiéndote. ¡Oye! ¡Pero qué buena idea! ¿Cómo? Prometimos un modelo XF-17. Nunca dijimos que lo manejaría un mono. Y así Jorge fue exhibido en el museo por un día. ¿Y bien? ¿Sí es él? Me parece que sí, Alteza. ¿Alteza? ¿Qué? Está en presencia de Su Alteza Real, la Princesa de Bratsvia. Por favor, inclínese. ¡Guau! Una princesa en nuestro vestíbulo. Y ahora, nos vamos. Oigan, ¿qué? ¡No!
No se pueden llevar a Hondi. La emoción nos ofuscó. Podría ser descendiente del perro salchicha de la Casa Real de Bratsvia. ¿Ah? ¡Un perro de la realeza! Siempre supe que era especial. ¿Sí? Debemos ir a las instalaciones reales y completar las pruebas. Solo si yo los acompaño. Son más que bienvenidos. En especial el pequeño mono. Pesa mucho más que un casco. No es de la realeza. ¿No deberíamos pesarlo sin el mono? ¡Pesan lo mismo! Es de la realeza, no cabe duda. Eres un perro especial, Hondi. No, Hondi. Es Lord Percival Barkington el quinceavo. ¿Percival Barkington? Y ahora Lord Percival puede ocupar el lugar que le corresponde en su nueva casa. ¿Nueva? ¿Quieren que vivamos aquí? Usted no. Solo Lord Percival. Hondi, ¿estará sin mí? ¿Su longitud era de 4 franjas? El dueño debía tener un cuello muy fuerte para ponerse esto. Y pesaban lo mismo. Las medidas de Hondi eran equivalentes. Jorge nunca le había visto esa marca a Hondi. Olía a jalea. ¿Percival? ¿Te encuentras bien? No había tiempo para jabón. ¿Sucede algo? ¡Pero si es el mono! ¡Ay! ¿También vivirá aquí? ¡No, Alteza! ¡Tienes que irte! ¡Espera! ¡Mira! ¡La marca real de Percival ha desaparecido! ¡Imposible! Significaría que después de todo no es Lord Percival. Señor, cometimos un error. Hondi debe volver a su antigua vida. ¿Oíste eso, amigo? No estés triste, Hondi. Pero tampoco estés tan feliz. Por favor, acepten este obsequio de la cocina de la Casa Real Bratsviana. El vestíbulo de un perro es su castillo. Y para Hondi era aún mejor que un castillo de verdad.